El tradicional chupinazo ha dado inicio este sábado a los Sanfermines de 2024, con la presencia masiva de pamploneses y visitantes que se han reunido en la plaza consistorial y en sus alrededores para disfrutar del comienzo de las fiestas. Los representantes del grupo de Ubuna y Druñeco y Danzariak de Pamplona han sido los encargados de prender la mecha del cohete que ha anunciado el inicio de los Sanfermines. Los tres protagonistas han salido al balcón de la casa consistorial ante una plaza abarrotada de miles de personas vestidas de blanco, al igual que las calles aledañas, para pronunciar las tradicionales palabras. Una vez ha estallado el chupinazo sobre el cielo de Pamplona, la alegría ha desbordado la ciudad y los mozos se han anudado el pañuelo rojo al cuello. En el interior de la casa consistorial han seguido el lanzamiento del chupinazo el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y miembros de la corporación municipal integrada por ediles de los diferentes partidos políticos, así como decenas de invitados, entre los que se encontraba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Said, quien ha animado a disfrutar de las fiestas. Y ojalá que sean unas fiestas donde no olvidemos la convivencia, la igualdad y el respeto, y deseo las mejores fiestas al conjunto de ciudadanía que ha venido a esta gran ciudad que es Pamplona. El chupinazo ha dado comienzo así a los Sanfermines de 2024, que concluirán el 14 de julio con el Pobre de mí. Hasta entonces, pamploneses y visitantes podrán disfrutar de 204 horas de fiestas que incluyen encierros, conciertos y fuegos artificiales, entre otras actividades.